Este es el bocete. ¿Ese tenés que hacer? Sí. Bueno, cuando fui a Bellas Artes dije, pero ufa, no sirvo para nada, no sé nada, ¿qué es lo que mejor hago? Y dije, ah, bueno, en ese entonces dibujar. ¿Y qué mejor lugar te van a enseñar a dibujar? Exactamente, como actual. Que en Bellas Artes. Me recibí y estuve como 5 o 6 años sin agarrar un pincel y llegué a un punto que yo dije, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? Y dije, soy y me siento un artista plástico. Lo bueno de tener una escuela es que vos sabés cómo podés hacer algo que tenés que querés hacer. Yo la pintura la hago mentalmente. Y entonces vos cuando me ves pintar decís, wow, mirá, qué velocidad, es un genio. No, en realidad yo la imagen la tengo en la cabeza. Cuando voy haciendo digo, oh, mirá, qué bárbaro, me gustó así. Y lo voy transformando. Bueno, y empecé a hacer la serie urbana. Después hice la serie de los laberintos, que es algo que también me copa. Después hice la serie de los monstruos, que quedó a medio caminar. ¿Ah, sí? Eso no lo vi. Ahora salió la de los monstruitos, que es divertido. Yo misma me corto. Me quedo dormida del agotamiento acá. Yo pinto de cualquier manera. Así, en el piso, en la pared, en un caballete, parado en la pared, colgado. Yo no tengo problema con eso. Ahora, el método este, que también es del escenógrafo, es este, con la experiencia abstracta de Cañas, era poner así, hacer tu mar o lo que fuera, y después lo vas dando vuelta. El arte es uno solo. Cuando pinto, a mí me sale todos mis conocimientos de música, por ejemplo. Y bueno, esto es una técnica que aprendí haciendo carteles, haciendo telones, haciendo... Cuando doy clases, en realidad yo no estoy enseñando nada. Estoy estimulando. Ahora, si en algún momento veo que vos en realidad querés usar acuarela o acrílico y no sabés usar, ahí te pensé. Hay gente que es figurativa, pero la verdad, sinceramente, la gente que empieza pintando con abstracto, en algún punto se súper estimula. Ahora, por ejemplo, estoy acá y se me ocurren tantas cosas para hacer.